Corría el año 1978, un año que marcaría la historia del motociclismo para siempre. En la mítica isla de Man, donde el viento desafía la determinación de los intrépidos y los límites son solo una invitación a traspasar. Un héroe estaba por nacer. Imaginen el escenario: las olas rompiendo en la costa, el rugido de los motores en el aire y el palpitar del corazón de todos los presentes. En el centro de todo. Como un rayo de luz en la oscuridad estaba Mike Haywood, un piloto legendario que había enfrentado el abismo en 1974. Un accidente que parecía sellar su destino, pero aquí está el giro. Amigos, el destino aún tenía un as bajo la manga. Entra en escena la Ducati 900 SS. Un titán de dos ruedas que sería la herramienta triunfal de Haywood. Un resurgimiento que dejaría a todos boquiabiertos. ¿Cómo llegaríamos aquí? Bueno... La trama se complica y emociona aún más. Un encuentro crucial con Steve Wynn, de Sport Motorcycles Ltd, en Silverstone en 1977, cambió la narrativa. Una Ducati especialmente preparada atrapó la atención de Hayward y la semilla de la idea se plantó. Un desafío se gestó y la isla de Man se convirtió en el escenario de un enfrentamiento épico. Pero la intriga no termina aquí. Haywood, en una muestra de duda y pasión, consideró correr bajo un seudónimo. El misterio y la incertidumbre se entrelazaron en una trama emocionante. Se imaginan, queridos oyentes, tres motos de Ducati ensambladas por NCR, aguardando en la isla de Man. El rugir de los motores, la tensión en el aire y la determinación de Haywood desafiando a competidores con más potencia, un triunfo que dejó al mundo boquiabierto. La victoria en la isla de Man y Mallory Park. Un doble triunfo histórico. Un hito que resonó en la historia de las carreras. Pero esperen, la historia aún no ha llegado a su fin. Años después, la fábrica de Borgo Panigale, la mismísima Ducati, despertó de su letargo. El rugido de la nostalgia y la pasión se hizo eco en sus pasillos. La legendaria Ducati 900 SS fue revivida. Un tributo a los días dorados de los años 70, cuando la velocidad y el estilo se fusionaban en una sinfonía de emociones. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente emocionantes. Los ingenieros de Ducati, con un fuego en sus corazones, se lanzaron a una audaz misión, dar vida a una heredera digna de las café racers que dominaron las pistas en décadas pasadas. Y lo lograron en 1989. Nació la primera versión de la Ducati 900SS, una máquina que llevaba consigo el legado de los bicilíndricos en B. ¡Lo mejor! El corazón de la Kajiva Elephant 900 latía en su interior. Un V-Twin de dos cilindros y cuatro válvulas. Un motor que había conquistado el Rally París-Dakar. Imaginen la emoción, el sentimiento de hermandad con las máquinas que habían forjado la historia. Pero no es solo una cuestión de motores y cilindros. Esta creación, amigos míos, estaba imbuida de la esencia de las carreras. Una conexión profunda con las victorias pasadas en competiciones como la Desmo F750 en Imola y la 900 en las 24 horas de Montjuic. Los bicilíndricos en Venos solo eran componentes mecánicos, era el alma misma del motociclismo, una sinfonía de poder y pasión en cada giro del acelerador. ¿Y qué hay de la pregunta que arde en nuestros corazones? ¿Podría la nueva 900 SS rivalizar con la gloria de su predecedora de los años 70? El suspenso crece, las expectativas se elevan y Ducati, en un movimiento audaz, da luz verde al proyecto. El resultado: la primera versión de la 900SS emerge como una auténtica café Racer, un tributo visual que hace latir los corazones de los puristas de aquellos que anhelan la autenticidad y la emoción en cada revolcón de las ruedas. Amigos y amigas, queridos oyentes, aquí es donde nos detenemos por ahora en este emocionante relato. Pero no se preocupen, porque esta no es una historia que acabe aquí. El rugir de los motores, la pasión de los pilotos y la sed de velocidad siguen resonando en el horizonte. Desde la victoria épica de Hailwood en la isla de Man hasta el renacimiento de la Ducati 900SS, estas historias continúan inspirando a los amantes de las dos ruedas en todo el mundo. La herencia de velocidad y estilo persiste, llevando el espíritu de motociclismo a nuevos horizontes. Gracias, amigos moteros. Espero saber en los comentarios si se comprarían una moto de esta cilindrada, si les gustó el video y si les gustaría más contenido como este. Saludos y hasta la próxima, amantes de las motocicletas.